La trilogía original de Star Wars, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi fueron de las primeras pelis que probablemente vi en mi vida. Era muy crío, pero le tenía bastante aprecio a esos personajes, incluso aunque no acabase de entender la historia, ya que yo era muy pequeño, razón por la cual, cuando fueron saliendo las precuelas, bueno, yo seguía siendo un crío. No obstante, por alguna razón, la amenaza fantasma y el ataque de los clones no llegaron a atraparme, aún siendo un crío, tanto como la trilogía original, aunque recuerdo que me gustaba mucho las ropas de los protagonistas, pero eso cambió con La Venganza de los Sith. Esa peli fui a verla al cine con mi madre y después de salir, pues digamos que le pedí a mi padre que si por favor podíamos ir juntos porque quería verla una segunda vez. Me había impactado mucho, y aunque hoy en día, a diferencia de cuando era un niño, pienso que esa película tiene muchos problemas, digamos que el hecho de que ahora mismo esté saliendo esta serie de Obi-Wan Kenobi y la esté siguiendo, pues me ha dado el gusanillo para volver atrás en el tiempo y sumergirme en la vida de Anakin y de Obi-Wan cuando estaban en la época de las precuelas. Y qué mejor manera que jugar al Episodio 3, La Venganza de los Sith, para PlayStation 2. Es un juego que siempre había tenido ganas de jugar cuando era un crío, después de ver la película, pero nunca tuve la ocasión de probarlo. Así que ahora le he puesto remedio. Y bien, ¿qué pienso de este videojuego? La verdad es que es un caso bastante curioso, porque tengo bastantes sentimientos encontrados. Por un lado, y de la manera más superficial y general, es un juego que claramente, si eres un crío, has visto la peli, te compran este juego, vas a ser feliz. O sea, si eres un niño pequeño, te va a encantar, porque es un juego beat 'em up, puede ser Obi-Wan o puede ser Anakin, y estás, pues, jugando a la historia de los dos en la película. Así que, desde un nivel superficial, el juego cumple con las expectativas de ser un caballero Jedi y hacer el mono y el cabra ahí con un sable láser pegando saltos y lanzando objetos con la fuerza. Evidentemente, todo esto estaría muy guay si fuese un niño que acaba de ver la peli y le han comprado el juego, pero resulta que este no es el caso. Soy mayorcito y tan solo quiero ver si este juego cumple con la fantasía de ser un caballero Jedi, o al menos en la manera en la que luchan, de una manera satisfactoria. Y no basta solamente con ver los movimientos en pantalla y decir, wow, soy Anakin. Pero antes de hablar de lo que me ha decepcionado un poco, de lo que igual no está tan bien como me gustaría que estuviese, me gustaría hablar de las cosas que sí que me han sorprendido o que me han gustado y parecido satisfactorias de este juego. La primera es que muchos videojuegos que están basados en una película o en una serie o algo por el estilo, normalmente no suelen poner toda la película, todo el material en la historia del juego. Normalmente dan saltos bastante extraños en el videojuego temporales y tú dices, vale, ahora estoy en este momento de la peli y ahora estoy en ese otro momento de la peli, y aunque es totalmente cierto que aquí no vamos a ver toda la peli de La Venganza de los Sith, de hecho ni siquiera aparece Padme, pero os puedo decir que este juego sí que se esfuerza por, en todos los momentos en los cuales en la peli Anakin está en una escena de acción, Obi-Wan está en una escena de acción, intenta transmitir eso siempre. Y siempre te ponen esas escenas. Incluso escenas que no hemos visto, pero sabemos que ocurren, o que hemos visto poco de ellas, pero ahí están. Por ejemplo, uno de los mejores momentos de este juego, tal vez el mejor incluso, es cuando, siendo Anakin, tú vas al templo Jedi y empiezas a hacer la matanza de tu vida. Empiezas a matar a todos los Jedi, empiezas a hacer el loco y, bueno, básicamente un poquito de genocidio por allí y por allá. Otro momento muy bueno es durante la Orden 66, cuando eres Obi-Wan, que en la película vemos que sí, los clones le traicionan, pero es una escena corta. Él va ahí con el lagarto, se cae y ya está. Pero aquí no, aquí los clones nos traicionan y tenemos que liarnos a hostias en una misión larga contra los clones. Y no sé, realmente te hace sentir ese mojo de, oh no, me han traicionado, qué hijos de puta, cabrones, no me lo veía venir, no he visto la peli. En fin, es divertido, es un buen momento y creo que tiene sentido coger esa escena corta de la película, al menos la parte de Obi-Wan, y alargarla y hacer un nivel en serio. O por ejemplo, que en cambio de que Anakin le corta el puto brazo a Mace Windu, pues
Te lías a hostias con él y empiezas a pelear a saco. Y es una pelea bastante interesante. De hecho, hay varios momentos en este juego en el que hay un uno contra uno contra un Jedi, o un Sith, o alguien importante como Grievous, en los cuales el juego se pone en modo... modo juego de lucha y es un uno contra uno, y es como que tiene un montón de mecánicas ocultas, extrañas. De hecho, esa es otra cosa muy buena de este juego. Los combates uno contra uno, estos duelos que tienen estos personajes, también puedes hacerlos en el modo multijugador. Este juego, a lo tonto, es también un juego de lucha de Star Wars, con pocos personajes, tiene creo que 9, pero, coño, tengo que decir que las mecánicas de lucha en este modo multiplayer, oye, pues dan mucha diversión casual. Casual, por supuesto, esto no es Tekken ni Soul Calibur, pero lo que quiero decir es que, oye, es divertido y desbloqueas un montón de personajes que no te esperas. Fue toda una sorpresa desbloquear a Darth Vader al final de pasarme el modo historia. Por no hablar de que en la historia aprovechan para dar un final alternativo. ¿Qué pasaría si Anakin hubiese ganado en cambio de que Obi-Wan hubiese ganado? Y es bastante interesante lo que ocurre. Todas estas cosas molan un montón. Y además desbloqueas misiones opcionales en las que eres otros personajes. Una de ellas es la pelea en la cual eres Darth Vader contra Obi-Wan en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y es como... es interesante porque justo vienes de estar en la lava y tienes el rematch con este viejo en la Estrella de la Muerte. Es guay. Por no hablar de otra misión opcional, que esa es como... estoy convencido de que se estaban riendo de Anakin los desarrolladores del juego, porque hay una misión opcional en la que eres Anakin y te dice: venga, el juego no tiene... este juego nunca ha tenido plataforma, pero esta misión especial tiene mecánicas de plataformas. Tienes que saltar de plataforma en plataforma para no caerte en la lava. ¡Uy, Anakin se ha caído en la lava! ¡Qué lástima! Hace mucha gracia. Y el juego tiene un montón de concept art que puedes desbloquear, no solamente del videojuego, sino concept art de escenas que iban a estar en la película, pero que no acabaron ocurriendo, así que las pasaron en el videojuego. De hecho, hay un nivel en el cual, en el principio de la peli, cuando están en esa nave, hay una zona que se inunda en una escena eliminada y han hecho que esto ocurra en el videojuego. Es parte del nivel y me parece bastante inteligente. Y el juego en esencia es un beat'em up y es bastante parecido a, no sé, algo rollo God of War. Entonces, ¿cuál es mi problema con este juego? Porque parece que todo lo que estoy diciendo de este título es más bien bueno. El problema está en los detalles. El problema es que es más un esqueleto de un juego que algún día podría ser funcional e interesante, pero no llega ahí exactamente. El comportamiento de los enemigos es muy errático, difícil de predecir, y sientes más que aporreas botones porque sí. Y alguien puede pensar: oye, pues entonces apréndete los comandos del juego. Y es cierto, lo bueno que tiene este juego es que tiene un montón de varios combos, distintos combos. El problema que tiene es que, ¿para qué me voy a aprender estos combos cuando con solo saberme uno ya me puedo pasar el juego con facilidad? Lo único que tengo que hacer es aprenderme un combo, irme al rincón y curarme. El hecho de que hayan tantos combos, desbloquees tantas cosas y parezca tan guay el juego, es una lástima, porque es como que esas cosas que desbloqueas nunca tienen utilidad, nunca vas a necesitar hacer un combo complejo, raro, porque en el fondo basta con que te defiendas o con que te apartes y que te cures si la has cagado. Y sí, es cierto, al final es un poco el pilla-pilla con los enemigos y es un poco cansado, pero realmente es un juego que te da muchas opciones, pero no te da razón para usarlas. Y eso es un gran problema, porque si significa que todo el sistema de progresión, pues más allá del poderte curar, no te aporta demasiado. Y es una lástima, porque veo el potencial, lo veo clarísimamente. Y no es un juego terrible, pero es que ya no es solamente el hecho de que el sistema de progresión no sirva de nada, porque las mecánicas pues no están lo bastante desarrolladas como para que esas mejoras tengan una utilidad. Es el hecho de que, ya he dicho antes, que los enemigos a veces son muy erráticos, y bastante común es que te dejen
con el Stunlock te aturdan, te dejan aturdido en un rincón y te empiezan a atacar por todos lados y tú no puedes hacer nada y es, oh, vale, ok, es game over. Y es como que es un juego súper fácil hasta que de repente es difícil, pero es difícil porque te han arrinconado, no te puedes mover, no puedes hacer nada y es ahí cuando piensas, pues una herramienta para deshacerme de esto estaría bien. Oh, vaya, que no es el caso, no va a ocurrir. Es una lástima porque se nota que los desarrolladores les importaba el juego. O sea, realmente sí que noto mimo y cariño en este proyecto. Creo que no es solamente, oh, vamos a hacer un juego basado en una peli y ya está. Realmente noto que aquí hay algo, hay una base de algo, hay un esqueleto, pero es que ese esqueleto no lo han desarrollado. El juego es demasiado fácil hasta que arbitrariamente se vuelve difícil. A veces muchas animaciones son muy clunky, o sea, son muy torpes y son muy lentas. No sales de esa animación hasta que han pasado 7 años. Pero tío, luego pienso en ese multiplayer de juego de lucha en el cual puedes ser Obi-Wan joven, puedes ser Obi-Wan viejo, puedes ser Darth Vader, puedes ser el Conde Dooku, puedes ser Syndralic, puedes ser personajes raros incluso, y pienso, no, es que realmente este proyecto, pues, no es que no tenga alma, es solamente que no sé si no tuvieron tiempo suficiente o sencillamente querían hacer que el juego fuera más fácil. Y ya te digo, es fácil hasta que llegas a un momento en el cual el juego te baña en sus torpezas. Lo cual es una lástima, porque también tiene bastantes bugs. Me he topado en uno en el cual, pues, Mace Windu está como que quiere matar a Palpatine, pero está ahí como corriendo y no hace nada. Y es una escena bastante, bastante estúpida. En muchos aspectos me recuerda a El Poder de la Fuerza. Sí, así es como definiría este juego. Es un poco el esqueleto del Poder de la Fuerza. Ese videojuego es probablemente este juego, pero ejecutado bien. No es que este juego sea terrible, pero se queda un poco corto. Otro juego, también basado en una película, que hace lo que este quiere hacer, pero bien, es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey para la PlayStation 2. Ese juego creo que hace bastante bien lo que este juego pretendía. Ahora bien, no es que este juego sea terrible, pero me hubiera gustado que fuera un poco más.